Casi nueve meses desde que el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió, tras recibir un disparo en la nuca en un confuso incidente mientras conducía un tractor en las cercanías de la localidad de Mucucuy, región de la Araucanía. Según la investigación del Ministerio Público, quien habría apretado el gatillo fue el entonces sargento del Gope de Carabineros, Carlos Alarcón. A partir de ahí se desató uno de los mayores escándalos en la historia de la institución. Versiones falsas, pruebas escondidas, declaraciones erráticas. Miles de personas protestando en las calles, todos los medios de comunicación del país volcados a investigar el caso, hasta la salida de la máxima autoridad de Carabineros, el general Hermes Soto. ¿Qué ocurrió realmente esa tarde y en los días posteriores? ¿Hubo un acto homicida deliberado? ¿Fue Carlos Alarcón el verdadero verdugo? ¿Quién o quienes mintieron? ¿Quién encubrió y escondió pruebas? Desde ahora, y en exclusiva para el informante, Carlos Alarcón entrega su versión sobre los hechos, a pocos días de enfrentar a la justicia por homicidio calificado de Camilo Catrillanca por homicidio frustrado del menor de edad que también iba en el tractor, por obstrucción a la justicia, falsificación de instrumento público y encubrimiento de torturas. En una pequeña sala de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, donde se encuentra en prisión preventiva hace meses, nos recibe para responder todas nuestras preguntas. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta nueva versión del Informante. Como pueden ver, estamos fuera de nuestro estudio habitual. Estamos en la Sexta Comisaría en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Nos encontramos aquí porque nuestro entrevistado hoy es una persona que está privada de libertad, está con una atención preventiva. Él es Carlos Alarcón, quien es un ex funcionario del GOPE, quien participó aquel 14 de noviembre donde eh, resultó herido de muerte Camilo Catrillanca. Nos ha recibido aquí en este lugar de detención y le damos la bienvenida a Carlos Alarcón. Muchas gracias por recibir al informante. Muchas gracias, María eh, Es inevitable partir por eh, su narración, su vivencia de lo que ocurrió a partir de las 16 horas aproximadamente, un poco después, ese 14 de noviembre del año pasado. Sí. Nos gustaría saber cómo lo vivió usted, qué recuerda usted de ese día. Ese día... 14 de noviembre eh, nos correspondía a prestar servicio en la segunda comisaría de fuerzas especiales de Paila Hueque, uh -huh. eh, junto a mi patrulla, eh, su oficial Patricio, eh, sí, pues, que su, sus compañeros sí, estaban ávila eh, de, de, sí, eh, de Valenzuela eh, y el cabo Pérez, que era el conductor. Eh, uh -huh. Nos tocaba de apresto en ese día, y eso consiste de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Eh, para realizar ese servicio, eh, a nosotros nos significa eh, salir de Temuco eh, prácticamente una hora o una hora y media antes eh, para retirar equipo, eh, personal y, y, de, y el que usamos como, como particular. Eh, llegamos a esa unidad eh, antes de las 8, tomamos desayuno, revisamos nuestro equipo. Eh. ¿Y ese, Luego, fue, ese fue un día tranquilo hasta que se sucedieron los hechos que todos conocimos, una mañana habitual. Siempre, siempre se puede esperar algo de un servicio en, en, en ese sector de, de Paila Hueque, en esa comisaría. Digámoslo así, ya sea lo más sencillo, un corte de ruta. Eh, un incendio, quema de camiones. ¿Era frecuente? Siempre, siempre. Era común, no era algo nuevo para nosotros. ¿Y usted de Temuco iba para Pairahueque todos los días? ¿Cuántas veces en no, la semana? Eh, habían turnos. Ya. Eh, se iba rotando. Pero usted conocía muy bien el sí, territorio. No, no, no. Yo no conocía muy bien el territorio porque yo trabajé harto tiempo en la zona del Biobío, en esta ya. En el, la zona del Yeu, Yeu toda esa cosa, Tirúa pero, pero yo llevaba era, poco tiempo tampoco era completamente nuevo para usted la lo, lo que no era nuevo era el tipo de procedimiento mm. para mí no era no era nuevo ir a un, a un procedimiento de, de corte ruta o un ataque a alguna facción yeah. con medida de protección, a un ataque armado me refiero a eso eh, a las 16 horas eh, suena, la, suena la alarma sí, sí. o se hace el llamado por este, por este asalto a tres profesoras a la salida de una escuela sí. ¿Cómo recuerda usted esos primeros momentos? ¿Cuáles son las primeras órdenes que recibimos? Recuerdo que estábamos en un momento de régimen interno en, en nuestra, en nuestra eh, dependencia y escuchamos eh, el, el comunicado radial de Comando Control que dice poner atención a todos los dispositivos en el sector de la escuela de Santa Rosa de García. Eh, se, se, se efectuaron el robo de tres vehículos a unas profesoras Todo esto se dieron con las claves que corresponden, sí, 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 sí. Las claves radiales Y a lo cual nosotros de inmediato fuimos Porque antiguamente nosotros esperábamos una orden directa de la, de la, de la central Pero debido al, a la contingencia de que se llamaba mucho, se perdía mucho tiempo hasta que nos llamaran. Es decir, ustedes al blindado inmediatamente sí, ya sí. y a la zona. Apenas dieron el comunicado a todos los dispositivos del sector y nosotros más bien como unidad especializada GOPE fuimos a prestar eh, eh, apoyo al, al personal territorial, que era personal de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales. ¿Entre la, en lugar, en la unidad policial y el lugar del operativo, a qué distancia había? ¿Cuánto tardaron? No, 20 kilómetros más o menos. O sea, por la carretera, pero después hacia el interior, eran como unos mm. eh siete, ocho kilómetros. De, de uno, ¿Y no, tienen, dos, Ustedes enfrentaron yo? dos cortes de camino. Tres cortes. Tres cortes tres de camino. Cortes. En el último fue el que se sí, encontraron ahí más es donde, entrampados. Donde el, ¿Desde el primer corte, desde que salieron de la unidad policial el primer corte de camino, cuánto rato ocurrió? ¿Transcurrió? Eh, bueno, nosotros fuimos los primeros en llegar. Mm. Luego fue, fueron llegando más dispositivos entre eso llegó el prefecto. 20 minutos, media de, hora? De fuerza, no, mucho. menos, Como 10 minutos. Y en ese momento ustedes van ya conectados sí. con y ya van escuchando sí. todo el, lo que... El helicóptero, las comunicaciones del helicóptero, incluso cuando el helicóptero eh, manifiesta que tiene a la vista los vehículos eh, sí. siniestrados. Eh, los dos vehículos robados. Sí, los sí. vehículos robados. Tres. Eran tres vehículos sí, sí. y ellos lo, lo interceptaron vía aérea, indicando que se iban al sector del Pozón, en el sector que se llama La Laguna. Eh, insisto, yo no, 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 no conocía muy bien el, el sector como otros colegas que llevan más tiempo. ¿Con qué instrucciones específicas iban ustedes, Carlos? Por, le pregunté por el trayecto si iban en comunicación de todo lo que estaba ocurriendo, desde el aire se veía todo. Sí. ¿Con qué instrucciones precisas iban ustedes? El helicóptero manifiesta que tiene a la vista los tres vehículos ya. que fueron robados. ¿Mm? ...y que se dirigen hacia el sector del Pozón... Eh, ...el Sargento Ávila que conocía más el sector... Eh, eh, ...dice... Me, ...entremos por el sector de Coyico... ¿Mm? ...de ahí eh, se fueron sumando más dispositivos policiales... Eh, ...el cual... De, de, ...y minutos, minutos posteriores no fue mucho... ...seguimos la, la marcha hasta que llegamos hasta donde más pudimos porque había un corte de ruta, que se ve en el video el corte de ruta. Sí. Para nosotros un corte de ruta significa una posible emboscada. ¿ya? En, el, en el video se ve claramente que yo salgo apuntando con mi arma, pero con mi arma asegurada y el dedo fuera del disparador. Esas son medidas de seguridad que nosotros aplicamos, ¿ya? que por muy duro que, 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 se, que, que se muestre, porque he escuchado, gente, oh, mire, sale apuntando. Sí, pero con mis medidas de seguridad. El arma asegurada, el dedo fuera el disparador. Me bajo y continuamos nuestro avance eh, de infantería. U usted, en, en infantería, usted encabeza, entiende, sí, ¿no? Sí. Atrás iban sus sí. otros miembros del equipo. Sí, eh, no es que lo, lo, lo haya encabezado yo como, como líder. No, le tocó estar adelante. Era que me tocó estar adelante por asuntos de, de, no de, de, de formación, eh, el avance en zonas rurales. Uno va aprovechando el terreno. Eh, insisto, para nosotros un corte de ruta no significa una posible emboscada, posible ataque. Eh, sí escuchamos uno, unos disparos, pero eran de lejos, ya. ¿ya? no eran dirigidos hacia nosotros. Eh, seguimos avanzando, encontramos otro, otro, sí. otro corte de ruta, ¿ya? Eh, esto fue más o menos unos 40, 50 metros aproximadamente. Eh, seguíamos escuchando comunicaciones radiales. ...del helicóptero que dice que los individuos están bajando... ...empiezan a darnos características de, de, de las personas... Eh, ...unos con ropa de color café, otra con, color, eh, con ropa de color oscuro, negro... ...y con, y con capucha. ¿Les eh, señalaron que, a qué distancia estaban de ustedes? Eh, el, bueno, ¿Tenían noción decía, a cuánto estaban esas personas? De ustedes? Eh, no, no decían, pero bueno, ellos, ellos van a... Sobre mil pies de altura, estos sí. son como más de 300 metros, sí. mucho más yo creo que por, por razones de seguridad, porque la semana anterior le habían disparado al helicóptero con un fusil, sí. calibre 762. Entonces el vehículo, el, 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 Estaba la, la aeronave sí. iba un poco más alto, pero sí, sí. Se, se ve claramente. Ahora, yo quiero aclarar algo. Las cámaras GoPro que, que grabaron desde la aeronave, eh, graban una cosa, graban todo un panorama. No es lo mismo que va, lo que va mirando el, eh, como persona, lo que va mirando o lo, lo que va captando la cámara. La cámara es una cámara eh, una deportiva que graba a corta distancia. Es por eso que no hay una imagen nítida de eso, pero sí eh, nos dijeron que, que incluso dos personas se están subiendo a un tractor de color azul. ¿Eso usted lo alcanzó a escuchar? Sí. sí. Y nosotros seguíamos avanzando por el, el camino, eh, por, por un costado del camino, eh, aplicando las técnicas de, siempre de avance. De siempre de infantería. De infantería. ¿ya? Eh, llegamos a un tercer corte de ruta. Sí. Al llegar a ese tercer corte de ruta, el, la aeronave nos manifiesta que el, el tractor viene en dirección nuestra. Uh -huh. ¿ya? A lo cual nos dice el. Perdón, en ese momento le dijeron que las personas que. Los sospechosos de sí. haber hecho el robo de los autos, sí. a ustedes les dijeron sí. que venían sí. en el tractor. Sí, eh, se. Bueno, eh, abordaron este tractor y venían en nuestra dirección. O sea, ¿qué entiendo yo? ¿Que los tipos vienen. Eh, eh, ¿Cuántas personas les dijeron que venían sobre el tractor? Dos personas. ¿Venían armadas, les dijeron ustedes? No, no nos no, dijeron que venían armadas. Pero teniendo en consideración todas las. las... Eh, las comunicaciones radiales, de que se trataba de las personas que efectuaron el robo con violencia, con armas eh, de fuego, eh, que eran las personas que, que se bajaron de los vehículos robados, y, y, y tratándose de que, de que efectivamente eran las personas, uh -huh. cuando pasamos el tercer eh, corte de ruta, sí. me topo frente a frente, eh, luego de una curva bien, bien pronunciada, se asoma el tractor. Ahí veo por el, primera vez el tractor. ¿usted? Veo por primera vez el tractor. Primero escucho el sonido del tractor que no venía lento. Era un tractor que no era era un, un tractor que realiza faena eh, agrícola, por lo tanto no era un gran tractor que venía. Vio al tractor por primera vez. Sí. ¿Qué es la imagen que tiene? ¿Cuántas personas? Cuando cuando tengo contacto directo con las personas fue a 20, 30 metros máximo. Venía la persona... a, perdón, ¿los vio armados o los vio desarmados? No, no. pero sí los vi en una actitud de, de fuga. De fuga, digámoslo así, no, no el típico campesino que viene con, eh, manejando su, tra, su mm. tractor tranquilamente. El, el acompañante venía sentado en el, en el costado, en el costado de, 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 mm. del conductor, el en el tapabarro, y afirmado de un fierro de una estructura del, del, mm. del tractor. Venía afirmado en una posición, digámoslo así, o sea, bien afirmado para no caerse porque venían rápido. Cuando yo los intimé a detenerse, le grité a viva voz, alto carabinero, párate ahí, párate ahí. Le grité más, más cosas, eh, no, no recuerdo en ese momento. Pero el que venía conduciendo, el señor Catriyanca, hizo una maniobra para luego retroceder y darse la fuga en ese mismo... ¿Dárselo a fuga o porque otra versión venía? indica que él no participó del robo, no venía sencillamente a buscar cilantro para un asado y que él sencillamente se encuentra con un operativo y que quiere no meterse en la mitad de, de, de dos grupos que pueden eh, que chocar? O sea, que él se que bada no quiere decir que formaba parte. Usted en ese momento alcanzó a... a ¿A incorporar esa variante? Yo no, no en ese momento no, no tenía conocimiento de que eran personas que venían eh, que andaban buscando cilantro o que andaban haciendo labores eh, agrícolas. ¿Usted lo vio en actitud sospechosa? Los vi en actitud sospechosa. La persona que tenía que haber hecho ante esa situación. Haberse parado, levantar sus manos y haberse bajado, o haberse haber esperado nuestra fiscalización. Ese era, era el, nuestro U objetivo. Hasta ese momento, pasadas las cuatro y media de la tarde, ¿ustedes recibieron algún disparo? No. ¿Ustedes disparan no, 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 primero? Sí. ¿Cuántos disparos hiciste? Yo usted? realicé el, disparo, el primer di disparo. Yo realicé eh, alrededor de ocho disparos. Mm. Sí. Se dice en algunas versiones que usted hace un disparo en una zona segura. Sí. ¿Qué significa una zona segura? Mí, ¿Disparar no? al aire para no dispararle no, a nadie no. o zona segura en el tractor que no le llegue a la persona? Ni, ni siquiera disparar al aire es, eh, es disparar seguro porque eso puede va, va a caer y, y, y puede lesionar a una persona. ¿Qué quiere decir ya, usted cuando dice que le ya, dispara a, la disparación A una zona segura es una, una parte donde no apunto a ninguna persona. Uh -huh. Cuando las personas no obedecieron la intimación a detenerse y se devolvieron por donde venían. Teniendo en consideración todo lo que le dije, ¿Mm? Matías, eh, abrí fuego en dirección al tractor, en una, en una zona metálica, en una parte metálica que cubría, digamos, casi un tercio del tractor, ¿ya? Uh -huh. que con el que hacen una especie, no, yo no, no, no conozco esa uh -huh. ese, para, para qué lo ocupan, sí. pero disparé en, en esa zona. ¿Esa es una zona segura para usted? Para mí es una zona segura porque nosotros... En, eh, hemos hecho pruebas de campo Hemos disparado a, a metal Y sabemos que no, no va a tener un, un mayor, mm. Déjeme Una mayor para, consecuencia Para entender La mecánica De, de, de operación de un GOPE eh, ¿en ¿Por qué disparar a una persona Que no la ha disparado Y una persona que se está fugando qué? Según su criterio se estaba fugando O su comprensión ¿Por qué disparar en ese momento Y no buscar formas de emboscarlos y, 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 y aprenderlos bueno, ¿por qué decide disparar? Como Como, como le, le dije anteriormente, yo lo intimé a detenerse. La persona no obedeció. No obedeció. Ahora usted me dirá, ¿por qué, por qué le disparé? No, porque no parece simétrica en la huida con un disparo para una persona que no opera. Por eso, es el punto ¿cómo opera una vez un cope en un no, operativo tenso? El hecho, el hecho de que me digan, fiscalícenlo, fiscalícenlo me están diciendo de que son las personas que participaron en el hecho, uh -huh. de que no, no son unas una personas que andaban eh, buscando cilantro. Si lo hubiesen hecho, hubiesen parado. Venía en una actitud de fuga, o sea, no, 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 había un no había un. en ese momento no había todavía uh -huh. un. un un ataque o un. un... Usted, no había recibido ni... usted y sus compañeros no habían recibido ningún no, disparo. No, pero sí se escuchaban sí. de lejos. Pero nosotros usted no... venía intercomunicado todavía. Sí, sí. Eh, ¿Le dieron la orden de disparar no. o un golpe no necesita la orden de disparar no. en un sitio como no. ese? Eh, yo tomé la determinación con la finalidad de que desistieran de la huida. Esa es la única función. ¿Cuántos, ese... ¿cuántos disparos le hizo al tractor usted? Mire, de todo lo que disparé, ahí se dice. Se dice, porque eso tiene que ser comprobado eh, con los ¿Sí? peritos, que hay cuatro impactos en la, en la pala, ¿Sí? ya en, la, en la zona que yo apunté. ¿sí? Eh, ¿Y dónde están los otros? Supuestamente yo soy un experto tirador. Si yo hubiese tenido la intención en querer quitarle la vida, en querer asesinarlos, como muchos han dicho, la prensa, autoridades que han manifestado que fue un asesinato a sangre fría, lo cual están muy errados, en ningún momento yo apunté a las personas, si hubiese existido la más mínima intención en querer asesinarlos, lo hubiese hecho cuando los tuve de frente, a menos de 20 metros y lo hubiese, tenían los dos, ningún... Pues usted tuvo la oportunidad de, por supuesto, de o sea, dispararles, sí, francamente, por supuesto, ¿cómo se explica si usted dice que disparó a zonas seguras? Eh, la, el informe de autopsia, hasta donde yo pude leer, dice que el, el, el trayecto del proyectil es rectilíneo, sin salida de proyectil y cuya trayectoria medida con estilete es de 16 centímetros de longitud. Es decir, y después habla de un montón de, 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 de elementos técnicos que indica que fue no un rebote de una bala, de un proyectil, sino que desde la salida de su arma al cráneo de Camilo Catrillanca no, nada lo interceptó. ¿Cómo explica usted ese informe? Bueno, de espalda yo no vi... No veía al conductor de espalda porque tiene una, una especie de protección, una especie de rejilla. No así el, el, el acompañante. El acompañante, qué raro, le, le llega el disparo a la persona que tenía más protección, pero no le llega nada al, al, al acompañante. El acompañante no tenía nada que lo protegiera de un disparo. Qué raro, yo soy un experto tirador. ¿Por qué fallé? ¿Por qué los tiros se me fueron todos abajo, Matías? Eso, eso quisiera preguntárselo a todas las personas que me han, me han tratado de asesino. Si yo, en mi experticia de, de ser un experto tirador, todos los tiros hubiesen estado en la zona del cuerpo, no hubiese fallado. ¿Usted no tiró a matar? No, señor, en ningún momento. ¿Y qué me Ahora, si, si, si es. ¿Qué ve usted detrás de un informe como este? Es un poco raro, es un poco raro de que digan que fue un tiro directo. ¿Sabe que puede haber manipulación? Miren, no quiero decir que fue manipulación, porque eso tiene que verlo, comprobarlo pericialmente. Y la fiscalía, entiendo que aporta pericias que tendrán que ser contrastadas con las que su defensa haga, de que hay partículas. Entiendo que eran tres que iban con estos fusiles M4, ¿no? Sí. Usted y dos compañeros más. Sí, dos disparamos. Eh, y que habría, según un informe de la Fiscalía, que está acusando una de las partes, que hay partículas que indican que el origen del disparo que le llega a Camilo Quetrianca es de su fusil y no de sus compañeros. Ya. ¿Eso, desde el punto de vista técnico, se puede determinar? Sí, claro, se puede determinar, pero eso, para mí es un poco raro que a menos de 10 días del procedimiento se haya podido determinar. El, eh, mi, el, el tiro directo, el tiro directo que, que, o sea, que nos no rebotó. Mire, hay otra cosa, Matías, la, la forma que quedó de fragmentado el proyectil en el interior de, del cráneo de, de, de don Camilo Catrillanca quedó tan deformado, tan eh, astillado, coloque un hielo dentro de una bolsa, golpéelo contra la mesa. A lo mejor no se va a romper, pero sí se va a cristalizar. Golpéelo de nuevo, ¡pum! Mil pedazos. De esa forma quedó el, el proyectil. Un tiro directo no queda así. Es más, un tiro directo con, con el, el calibre 556 hubiese tenido salida de proyectil. No, no hubiese quedado de esa forma. O sea, usted estima que no fue un tiro directo, no. fue un tiro indirecto. ¿Descarta que haya sido de su fusil o no? Mire, no descarto que haya sido de mi fusil. Porque yo desde el principio, a mi jefe yo les, dijo, yo les dije que asumía mi responsabilidad de haber disparado al, eh, eh, en dirección al tractor. Después lo que pasó, eso bueno ya... Vamos a eh, hablar de eso que pasó sí. después. ¿Sus compañeros también reconocen haberle disparado al tractor sí, donde venían? Sí, también? los tres. Eh, ¿Y por qué estima que usted es el único que está detenido? Bueno, eh, acá siento que no ha sido un juicio justo. Eh, porque desde el principio a mí se me condenó como asesino, siendo que yo en la mañana no, no me levanté, no me despedí de, mi, de mis niños, de mi señora, con el afán o con, mi, eh, con la mentalidad de ir a asesinar a alguien. Es más, yo lucho por la vida. Los carabineros luchamos por la vida de las personas, no por andar matando. ¿Usted, no ha, ¿Usted se había visto en su larga trayectoria como funcionario del GOPE en alguna situación de, sí. de esta, sí. esta envergadura? Es más, tengo verdigones en mi costado izquierdo, en mis piernas, en mi brazo y, en mi, y en, en mi zona costal de la espalda. En un enfrentamiento cuando mi compañero de patrulla, el, cabo, el carabinero Lemún, eh, resultó con un disparo en, en su cara, el cual ahora, en la actualidad, está ciego. Nadie habla de eso. Nadie habla de, 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 de que a raíz de ese procedimiento un joven de 26 años, el carabinero Lemón, que fue el más grave de todo, porque recibió el, el disparo en, en, en su cara, que además resultó con sus pulmones perforados, él está ciego. Y yo resulté en esa oportunidad herido, herido me, me metí eh, con la camioneta a buscarlo, resultamos cinco golpes heridos, resultaron como 13 carabineros de comisaría heridos, pero eso... ¿Duró como dos o tres días? Le, le, antes, que, antes que continúe, Matías, sí, por favor. Claro, muchas veces he pensado que hubiese sido mejor haber muerto yo. Porque mi noticia hubiese durado tres días. Eso es lo que dura la muerte de un carabinero en las noticias. Tres días. Cuando muere, quién lo mató, si es que se sabe, y él, el funeral. Y fuiste bueno. Mil veces, y yo se lo he dicho al Señor. Yo soy cristiano, y yo le he dicho, Señor, ¿cuál es la, la, la finalidad de todo esto? ¿Por qué me ha tocado tan duro? Hubiese preferido haber sido yo el, el, el que hubiese muerto y hubiese sido todo, hubiese, no hubiesen hecho manifestaciones, no hubiesen hecho desmanes, no hubiesen habido más desastres. Porque el, ha sido? Carlos, terminado, producía ese evento y usted se da cuenta que Camilo Catrillanca está herido, uh -huh. y herido de gravedad porque sí. es un disparo en el cráneo. ¿Usted qué hace, cómo actúa, qué le ordenan hacer? Cuando yo me acerco al tractor, que fue a dar desde que se originaron los uh -huh. eh, disparos, alrededor de 80 metros. Eh, ¿Recibieron recu... disparos de ustedes o no. seguían sin recibir no. ningún Reci... disparo? Reci... Re... Ustedes no recibieron nunca un disparo. No en todo el operativo exacto eh, después se, sí se dispararon de parte de, de carabineros se dispararon cientos de, sí pero de... eh, es que eso fue después sí ¿Eso pero fue... todo, por eso digo yo le pregunto si en todo el operativo ustedes recibieron algún eh, disparo eh, es que en eso eh, de, de eso que se dispararon cientos eso es posterior nosotros nos atacaron no, eh, eh, los vehículos hay, hay muestras fotográficas cómo quedaron los vehículos de carabineros nos dispararon con un calibre que más Alto poder que el que andamos trayendo nosotros. Después. Después, posterior sí. a esto, que es Calibre 762. Ahí calibre sí hubo fuego cruzado. Sí. Antes, antes nunca antes, hubo fuego antes, cruzado. Antes, hasta, antes, hasta que muere antes, no. el señor sí, sí, Catrillanca, sí, sí, Nunca. ¿Usted qué hace? ¿Se acerca al.? Me puerto? acerqué, eh, se baja el acompañante, que hasta ese momento no sabíamos que era un mm. menor de edad. Eh, se levanta con manos en alto. El que procede a reducirlo, es el sargento Ávila, lo reduce. Sin violencia, como corresponde, se le llevó al suelo, porque no se le puede tratar eh, tampoco con, con cariño porque si, si se trata de un procedimiento policial. ¿ya? Se le lleva al suelo. Se le, ¿Respetándole se, sus derechos? Por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos tenido una cantidad tremenda de procedimientos y se ha visto en televisión cómo se, cómo se reduce a una persona. La persona está alegando de que, que se le tiró con violencia al suelo, que se le cargó con una rodilla. Eso es normal, el ponerle la rodilla en la espalda. Ahí no hay ninguna tortura, no hay ninguna violencia. Que alcanza a tener a Catrillanca, al comunero Catrillanca en Yo, su, en, su en el momento cuando lo vi sentado, inclinado hacia la derecha, mi mundo se me derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué usted? Porque no era el objeto, porque, porque fui parte de, de los que disparé. ¿Y usted tuvo algún presentimiento de que podría ser un proyectil sí, esperado por usted? por supuesto. No puedo decir que el tiro es mío. No me puedo hacer responsable de la muerte de, de Camilo Catrillanca. Pero sí, eh, fui parte del procedimiento. Cuando lo veo con la herida en la cabeza, inclinado hacia la derecha, sentado, eh, doy un comunicado radial. Comando control de equipo Beta, equipo beta de equipo GOPE. El 37 está 4-4. Se, efectuaron, eh, se efectuó clave 25. En, eh, el, el, el individuo está lesionado. Se efectuaron disparos. Ahora, me han... De ahí en adelante, ¿en qué momento usted percibe que este es un operativo en el cual empieza a... A verse mal? arreglarse las verdades porque usted ha dicho nos obligaron a mentir. Sí, eso fue ¿por ¿En qué momento empiezan eso fue las irregularidades en su juicio? Eh, antes de eso, eh, en el video que graba Sepúlveda, el mm. Sepúlveda, que era una cámara particular, él dice, eh, en su forma de hablar dice aquí que veamos papá. Y yo me acerco a él yo le dije hasta aquí llegó mi carrera. Dígame Matías, ¿Dónde se ve el júbilo acá? ¿Dónde se ve la alegría por haber matado a un mapuche? ¿Dónde se ve el bien, el choque de manos de, de, de la misión cumplida? En ningún momento se ve incertidumbre, se ve angustia. ¿Usted sintió angustia en por ese momento? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Sus compañeros no? también? Por supuesto, todos quedamos mal. ¿Ustedes llegaron al, al lugar...? sacan el cuerpo que me lo que Nosotros no, nosotros no. No, hay, hay, un, hay un carro policial que lo saca sí, y al menor. Sí, sí, ¿Usted a dónde se dirige ahí? El, eh, bueno, en eso cuando, cuando ocurrió todo eso llega personal de fuerzas especiales, llega el prefecto, mi coronel Contreras, al cual yo le explico tal cual ocurrieron las cosas y él de una forma muy 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 fraterna, muy, muy, muy paternal, perdón, me dice tranquilo, hijo. Eso fue en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. Ahí en el... Carlos, ¿cuál fue la primera vez en que usted siente que le están dando una instrucción de tergiversar la verdad? Ay. Cuando entregamos, eh, o cuando Raúl Ávila entrega el detenido a personal de Fuerzas Especiales y lo suben a un, a un sí. carro de Fuerzas Especiales, eh, nosotros continuamos con la con, eh, la, con la misión de buscar los vehículos. Yeah. Yes. Re, eh, hay que recordar de que esto es un procedimiento policial, lo, es un, un procedimiento que no, no tenía que haber terminado así. ¿ya? Nosotros íbamos con la, eh, con la, con la sí, misión de los, de, los autos robados, de, 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 de dar con, la, con los sospechosos. Ya, por lo tanto, usted siguió eh, en ese operativo. Nosotros seguimos en el operativo. Seguimos, subimos a nuestro, a nuestro vehículo blindado, un J, el J040, sí. el cual no, no pudo seguir eh, porque era eh, según las indicaciones que nos da la aeronave. El, los vehículos estaban en una zona boscosa alrededor de unos 500-800 metros más. ¿Y en qué momento alguien le da alguna instrucción distinta a lo que usted había visto? Decir, manipulemos la verdad. Cuando encontramos los vehículos empezaron a llegar eh, los jefes. ¿ya? Eh, llegaba, eh, llegó a la zona de... Aquí hablemos de dos zonas de... de, de sitio del suceso, perdón. La laguna. El tractor, el tractor, mm. y el de los vehículos, que de una distancia más o menos de unos 800 metros. A la zona, eh, perdón, a la zona, al sitio del suceso de los vehículos, llegó mi jefe directo, mi mayor Valdivieso, eh, mi general victoriano mi coronel Contreras, eh, mi comandante Correa, eh, otros oficiales que no... no, no ¿Le dieron no alguna instrucción? En ese momento eh, me, me llamaron, me preguntaron, que, o sea, ¿Sí? eh, para decir lo mismo. Pero ellos se reunieron en, en un sector eh, conversando entre ellos, entre los jefes. Ya mi jefe de dispositivo, el, el suboficial Sepúlveda, eh, le había dado eh, le había comunicado a mi, a mi mayor eh, valdivieso lo que había ocurrido eh, en eso mi mayor valdivieso nos llama a raúl ávila y a mí para que nos dirige, eh, para que concurriéramos de infantería o sea sí, sí, caminando. Hacia, sí, eh, hacia la zona hacia la zona hacia el sitio del suceso del tractor. Donde ahí habían otros vehículos blindados. ¿Para qué? Para que nos dirigiéramos a Pailahueque, hacia la unidad de Pailahueque. Y ahí recibir instrucciones del, del abogado... Eh, del abogado de Nostrosa. Sí. Y ahí es primera vez que ustedes usted le dicen algo distinto a lo que no usted pudimos, Ahí no pudimos bajar porque eh, ya habían ocurrido... Bueno, bueno. Estaban disparando, estaban disparando, pero mucho. Pero necesito, ¿dónde y quién? ¿Y qué le dijeron que no alzaba con lo que usted había visto o vivido? Ya... Para hacerla breve, eh, salimos del lugar. Sí. Eh, se da la orden de abandonar el sitio del suceso. Mm -hmm. El sitio del suceso... De, sí. O sea, se, se sacaron los tres vehículos. Se sacaron, se llevaron a la, a la unidad de Pailahueque. ¿Alguien sí. le dio una instrucción eh, diciéndole a usted, eh, Sargento Alcón, usted tiene que decir esto y que usted diga, esto no es lo que yo vi o esto no es lo que no. yo viví? Vi"? Cuando llegamos, eh, bueno, a todo esto había... Eh, se había escuchado de forma radial que todos los dispositivos mm. que habían participado del, del, del procedimiento policial teníamos que ir a Coyipuyi, o sea, hacia el norte, mm. eh, de donde ocurrió el, el procedimiento, eh, a, la, a la fiscalía. ¿sí? Eh, pero cuando salimos de... Del, mm. o cuando llegamos a la ruta, digámoslo así, eh, se cambió esa orden para que todos los dispositivos que participaron fueran a, a Paila Wei. Claro, y ahí empiezan las reuniones, entiendo. ¿no? Empieza. Eh, reuniones con los oficiales, con los generales. Mire, con quien tuvimos reunión fue con el, con el abogado nosotros. ¿Y él le dio a usted alguna instrucción? Nosotros nos sentamos. No se obedezca, que no se compadezca con la verdad. Nosotros hablamos lo que realmente ocurrió. El, el abogado de Nostrosa nos escuchó, uh -huh. salía al, al pasillo donde estaban los oficiales reunidos. Eh, nosotros cuatro, participantes del, del procedimiento, uh -huh. estuvimos adentro de la oficina, entraba, volvía a conversar, salía el, el, el abogado, volvía a entrar, hablaba por teléfono, no sé con quién. Carlos, deme un segundo que nos separemos, hacemos un corte y seguimos conversando aquí en el informante. ¿Le parece? Corte, gusta. Estamos de vuelta aquí en El Informante, estamos dialogando con el ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón. Usted en su video en la comisaría de Temuco sí. dice textualmente: eh, hay gente que nos hizo mentir. Sí. ¿Quién lo hizo mentir a usted? El hecho de que nos hicieran mentir no hace, no hace falta que nos pongan un arma para que nos digan: eh, di esto. Nosotros somos una institución que somos obedientes y no deliberantes. Aquí, lamentablemente, falleció una persona. Lo digo con todo mi corazón. Lamentablemente, falleció una persona. No tenía que haber muerto. Pero, ya cuando no me gustó la cosa, fue cuando nos empezaron a decir: Oye, tienen que decir esto. ¿Quién? ¿Quién le dijo? El abogado. El abogado de Nostroza lo hizo mentir a ustedes. Sí. Solamente Pero, él o algún superior jerárquico de la policía? En ese momento, no había, no había ningún. Eh, superior, eh, oficial superior a, eh, a nosotros, pero estaban afuera en, re, en reunión, o sea, reunió en, en, la, en el pasillo, reunión de pasillo. ¿Y le prepararon y el, una declaración para cuando usted fuera a fiscalía? Nos dijeron que teníamos que decir en la fiscalía, en la declaración, que teníamos, eh, perdón, que habíamos sido... Eh, eh, Emboscados. Que nos emboscaron, que, que nos dispararon. Eh, que nunca disparamos al tractor, que el tractor se cruzó en la línea de fuego, a lo cual yo le dije, ¿sabe qué? Eso no está bien. Yo ¿Y? le dije de inmediato, eso no está bien porque no, 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 no fue así. ¿Y qué le, yo, le, yo le decía, yo estoy asumiendo mi responsabilidad de haber, de haber disparado en dirección al tractor. Ahí entró mi, mi jefe directo, mi mayor Valdivieso, el cual me dice, oye, weón, digan lo eh, que se le está... Manifestando que diga. En Valdivieso, segunda persona que interviene en contra de los hechos como ocurrieron. ¿Alguien más que usted recuerde? Eh, de, de los otros superiores, nadie más tuvo contacto directo con otros. ¿Y sus, compañ ¿Y sus compañeros Ávila, Sepúlveda, los que iban en el, en el grupo, eh, que recibían la misma orden de mentir, ¿mintieron? ¿Reaccionaron como usted dice haber reaccionado de esto no fue así? Eh. Ellos me decían, es más, ellos me tranquilizaban porque me decían, tranquilo Rambito, ese es mi apodo, tranquilo Rambito, todo va a salir bien. Eh, cuando uno está, no sé, primera vez que me, 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 me sucede una, un, un, sí. un procedimiento de, tan grave como ese, uno no sabe si, si, si eso es en favor de uno, si lo están ayudando o lo están perjudicando. ¿Usted mintió frente a algún fiscal? Sí. Mintió frente. Sí, sí mintió. Sí. ¿Qué tipo sí. de mentiras? ¿Usted dijo que había sido? Sí, es eh, más, es más, el para cerciorarse de que dijéramos lo que se nos dijo, lo que se nos instruyó claro, en la segunda comisaría, que eh, hubo un fuego cruzado, que nos dispararon, que, que no disparamos en, en, en dirección, que hicimos uh -huh. eh, disparo disuasivos. ¿Ya? ¿Para cerciorarse de eso? Fue, nos acompañó el, el, el abogado de Nostrosa. Estaba en todo momento ahí. En todo momento, Los en las cuatro... ¿Nos amenazaron, Carlos? De que si no decían o no daban esa versión les podía es que, No es como una amenaza, oye, si no decís eso te voy a pegar, no. La amenaza fue, o sea, no, no, no insisto, no quiero decir una amenaza. Pero a mí, mi jefe, mi propio jefe me dijo, oye, weón. Dí lo que se te está diciendo, o te quería ir preso, weón. ¿Y usted qué respondió? Y yo le dije, no, no está bien esto. Es más, me, 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 me trataron de débil por querer apechugar, decimos nosotros. ¿Sus compañeros quisieron apechugar, como dice usted también? Eh, ¿Se opusieron a estas versiones eh, torcidas? No, ellos no. ¿O obedecieron? No no, no. no decían nada. Es más, me tranquilizaban a mí, como que, como que yo estaba mal. ¿Y eso cree usted que.? ¿Hace o explica que sea usted quien está detenido y ellos estén libres? Mire, eh, el hecho de que, que ellos estén libres o estén en sus casas, eh, no sé, será por, por, porque no tuvieron mayor incidencia. ¿Se siente por ejemplo, un chivo, siente un chivo expi expiatorio usted eh, de esta operación? ¿le, ¿Quiere que le diga la verdad? Es lo que usted siente, le pregunto. Sí. Siento que aquí hay que, hay que acusar a alguien para calmar al monstruo. Porque si no se acusa a alguien, si yo me voy en libertad, va a quedar más la emberrada todavía en la zona de la Lauscaría. ¿Usted tuvo conversación más allá del abogado y su jefe directo con algún general en su momento? Eh, el directo? que nos fue a saludar ¿Mm? fue mi. Ah, no me acuerdo el. ¿El general Franzani? Eh, Franzani, el general Franzani él no fue ¿Le dio alguna instrucción a, saludar? a usted no, general no, Franzani? No, solamente nos fue a dar apoyo Que la institución estaba... ¿Usted le hizo ver que lo querían obligar a mentir? No, no, porque... ¿Se arrepiente de eso? Sí, absolutamente ¿Tuvo algún contacto con el general director de Carabineros? en de su momento, señor no, Soto, que llegó a la zona? Llegó como a los dos días Sí, de... De... sí a los dos días, sí. el 16 ¿Usted tuvo contacto con él? Sí ¿Tuvo contacto sí. con él? Y lo que más me arrepiento, Matías haberle mentido a mi general soto y el general Soto no sabía que usted lo había obligado yo no a lo sé yo no sé si mi general sabía ¿Por qué de ¿Qué esto? le mintió usted a usted le preguntó que es le que no, soto no es que le haya mentido él me dijo tengo que ir a, a declarar al, al, al Congreso y necesito que me digan la verdad usted yo, yo tenía una lucha interna terrible terrible porque para bien o para mal a mí me gusta aunque aunque salga perjudicado a mí me gusta decir la verdad ¿Qué verdad le contó usted a Hermes Soto? Eh, que habíamos disparado en forma disuasiva, que en ningún momento disparamos en dirección al tractor. ¿Sabe por qué me siento, me siento tan, tan mal, Matías? Por haber sido cobarde, cobarde de no haber, haber, haberme puesto más firme, porque sabe que siento que traicioné mis valores cristianos. ¿Usted está decepcionado en de la institución de carabineros de Chile? Eh, en mi entrevista al diario El Mercurio eh, puse una palabra que, que a lo mejor eh, por el hecho que me dieron de baja, por haber mentido, por haber obstaculizado un procedimiento, uh -huh. eh, puse que me, me sentía traicionado. Uh -huh. eh, sí, la palabra correcta es decepción. Uh -huh. Di, uno como carabinero da mucho. Yo, por mi especialidad del golpe, daba todo. Eh, muchas veces fui voluntario a procedimientos donde, donde pedían gente, yo me, me ofrecía voluntario. Quiero detenerme un segundo ahí, iba de voluntario a un funcionario, un miembro del GOPE, ¿cómo era el tipo de instrucción que recibían o de adoctrinamiento o de, o de relato de los hechos de lo que ocurre en la Araucanía? ¿Les hablaban de qué a ustedes? ¿Que las personas que tenían al frente eran comuneros mapuches? que eran o le daban alguna determinación o denominación especial. A nosotros... Eh, siempre se nos, se nos... Nunca hablamos de, de los mapuches. Nunca hablamos de eso. Siempre hablamos de... de eh, subversivo, eh, encapuchado, eh, delincuente, armados. Nunca hablamos de mapuches. Porque... No usan el genérico. No, porque... Porque es más, hay muchos carabineros que son, son, de, de, son mapuche. Es más, yo tengo familiares, tengo amigos, muy buenos amigos que son mapuche. Entonces, eh, eh, nunca yo hablé mal de, 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 de la etnia mapuche. Es más, cuando a mí me tocó hacer instrucción, preparación para las personas que iban a, a hacer servicio a Tirúa, a, a Cañete, eh, Instrucción de escopeta, sí. Eh, yo le manifestaba siempre que, que tuviera mucho cuidado porque eh, en muchos procedimientos ponen niños. En, en, en... Carlos, en la preparación que ustedes les dan, sus jefes, les hablan de, del terrorismo, que es un tema que se discute políticamente en todo el país de esa zona. ¿A ustedes les hablan de los terroristas? ¿Ustedes sienten que están enfrentando a terroristas o que van a enfrentar un acto terrorista? Eh, no se habla en sí de terrorismo. No se habla en sí de terrorismo. Eh, pero sí son actos terroristas. Yo lo voy a decir ahora, ya que no, 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 no pertenezco, ya no soy ex sargento. Las autoridades tienen que sacarse la, la venda de los ojos de que lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo. Porque a una persona que le quemen el camión porque es una forma de lucha, estamos hablando de una persona que con mucho esfuerzo se compró su camión. No es a la empresa que se le hace daño, se le hace daño a las personas, a los agricultores. Cuando se van a tomar los terrenos, no, ellos hablan de recuperación de terrenos. ¿ya? Ellos no lo hacen con una bandera blanca. No, ellos van de manera violenta. ¿Son terroristas, a su juicio? Mire, lo que se hace ahí no son actos aislados. Para mí, los que cometen actos vandálicos como incendio a iglesias católicas, evangélicas, mm. no, eso, eso yo lo podría considerar como, como terrorismo. El que le vayan a quemar a. La casa de una persona que la saquen a punta de escopeta, hombres que son violentos y que, le, que, que quemen sus casas, que les quemen sus su, su fondos, que quemen cuatro o cinco camiones. He estado en, en, en muchos de esos procedimientos, Matías. Es que es muy, es muy fácil criticar cuando se está detrás de, de un escritorio, es muy fácil criticar cuando están allá a miles de kilómetros o cientos de kilómetros. En la capital, a lo que ocurre en la Araucanía, Bio, Bio la Araucanía, lo que uno vive como carabinero es muy complicado. Es muy complicado la parte, la parte de, de, de enfrentarse con, con este, este tipo de procedimientos donde sí hay mapuche, hay mapuche. Yo no digo que soy todo. Hay tipos que, son el, que vienen del extranjero. ¿A usted le consta esta eso? Sí, me consta. Inteligencia ha averiguado de que anti, eh, han habido eh, apoyo de grupos? Apoyos de grupos externos que han venido del extranjero. Es más, han habido personas que se han ido a entrenar a Colombia con grupos guerrilleros de la FARC. Nosotros cuando nos enfrentamos allá, no nos enfrentamos con delincuentes de... que le andan, quebran el vídeo para robar la cartera. No, estamos hablando de gente entrenada, gente con, incluso con mejor preparación que nosotros mismos. Carlos, hagamos una pausa, nos vamos a separar un momento, y ya volvemos con Carlos Alarcón, aquí en El Informante. En virtud de las casas del tiempo, quiero terminar con dos eh, con dos preguntas. Una, si desde que está detenido ha recibido presiones. Eh, no presiones de... No. Para que declare, para que diga, para que haga. No, no. Eh, ¿De la con... parte de la institución o de alguien? No, de nadie. Eh, es más, eh, aquí he, he sentido apoyo, apoyo de, ah. de mis pares. Eh, ha sido difícil porque estoy privado de libertad, no estoy con mi familia. Fue un procedimiento policial, no fue un asesinato a sangre fría, Matías. Y por último usted dijo en ese video, lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás. Sí. ¿Qué haría distinto, Carlos? Lo que haría distinto... Como el tiempo no se puede volver atrás, eh, haber dicho lo que realmente ocurrió ese día. Eh, yo lamento mucho lo que está viviendo la familia de Catrillanca. Eh, el perder un hijo, me imagino que tiene que ser terrible. Yo soy padre, tengo hijos, tengo una familia y y a mí que me arrebaten a, a un ser querido, es terrible. Ni con las disculpas, con mil palabras, a lo mejor mi corazón diría, eso no... Eso sería distinto, diría toda la verdad. Por supuesto. Porque y, yo y creo que, es más, yo en un momento yo decía, esto va a ser más terrible. Va a ser más terrible. ¿Y volvería a disparar al tractor si se hubiera no. enfrentado a ese momento? No. Eso... Por qué le disparé al tractor es una pregunta que me la hago todos los días. Porque yo siendo uno de los especialistas GOPE, que tenía mucho cuidado en los enfrentamientos yo, no era primera vez que yo me enfrentaba a, 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 a una situación así de compleja con que nos dispararan. Carlos Alarcón le quiero agradecer por habernos recibido en este lugar donde está recluido de manera preventiva y agradecerle por su testimonio y muy buenas noches quisiera pedirle un favor por supuesto quisiera darle gracias a todas esas personas que han confiado en mí y que creen en mí a todas las personas que han orado para que dios haga haga justicia en este proceso muy duro le quiero agradecer a todas esas personas al, al, al pueblo cristiano que han orado. Desde incluso hasta en el extranjero están orando por mi vida, por mi familia, para que todo esto se aclare. Yo más que nadie quiero que esto se aclare. Y si hay que pagar algo, bueno, aquí estoy. Muchas gracias, gracias. Carlos, muy buenas noches. La versión que Carlos Alarcón nos compartió esta noche será seguramente contrastada por el Ministerio Público durante el juicio oral. Él y sus ex compañeros de Gope, Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, tendrán que responder ante la justicia por su participación en los trágicos hechos que tuvieron lugar el 14 de noviembre de 2018. Serán los tribunales los que determinen su culpabilidad o su inocencia.